Creemos que, bueno, estos dos meses van a ser bravos. Van a ser bravos porque demanda mucha exigencia visitar a los barrios, escuchar a los vecinos. También sabemos que ustedes no buscaron esta situación. Vinieron a buscar una mesa de diálogo, que la encontramos, nos sentamos todos y que seguramente ustedes se ven empujados a tomar alguna decisión. Pero bueno, nosotros esperamos hasta ahora, vinimos, hicimos todo el aguante posible. No queremos molestar a la sociedad, desgraciadamente lo hemos hablado más de una vez. Nosotros tomaremos medidas, veremos lo que hacemos ahora. Hay una causa en la justicia federal del año 2009, nosotros cuando asumimos eso ya estaba tramitándose y está bueno, tramitándose en la justicia federal de la ciudad, nosotros no tenemos mucho más novedades que eso. Sí, la situación de los cajeros no se van a llenar, está la medida de fuerza como de público conocimiento. Y señora, ¿tienen plata los cajeros? No. Nada, no puedo extraer. Solo para pagos de impuestos y eso. Creo que el problema que tiene el fiscal y que de alguna manera no lo reconoce es de que la prueba científica adolece de un error y no resulta válida. Creo que esto lo está conduciendo a un callejón sin salida. La asamblea docente, después de un debate muy interesante, ha resuelto que la semana próxima adherimos a un paro por toda la semana. Eso incluye, digo, no los 5 días, sino los 6, recién te decía los 5, el sábado también hay clases acá, así que es por toda la semana, sin asistencia a los lugares de trabajo. Lo más probable es que si las cámaras continúan con esta actitud mezquina y irresponsable, nosotros como entidad gremial no vamos a tener otra salida que yo creo que puede ser aún más la medida de fuerza que estamos llevando adelante. Más o menos de lo que venimos hablando, empezamos a tomar medidas a partir de mañana. Mañana lo que vamos a hacer, a partir de las 9 de la mañana, vamos a hacer una movilización desde Banda Norte hacia el centro y terminando en el sur de la ciudad. Estamos organizándonos para este sábado, que vamos a juntar firmas en la plaza para que se haga ley el proyecto de fibrosis quística, digamos. Este evento se trata de juntarnos en familia el 7 de mayo en el Salón de los Ángeles Custodios para celebrar junto a los voluntarios de Oasis y a la comunidad de Río Cuarto estos 10 años que estamos cumpliendo, con muchas expectativas y con muchas ganas de seguir con nuestro trabajo y de seguir creciendo.